Yo soy Juan. Bienvenidos a mi canal de A S M R. Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, gente, pues llegó el momento, sexta jornada de la Champions de las Canicas, en el que se va a decidir qué dos equipos de cada grupo pasan a la siguiente fase, a octavos de final. Hay muchos grupos que todavía no está nada decidido y otros que sí. Y bueno, pues hoy tenemos una jornada bastante interesante. Antes de empezar, quiero mandar un saludo muy especial a alguien que ha canjeado las 30.000 OneCoins en Twitch para que le mande un saludo por YouTube. Y hoy el afortunado es Kaki. Muchísimas gracias, crack, por todo tu apoyo durante los directos, por haber estado tanto tiempo para conseguir esas monedas. Y aquí tienes tu saludo. Y ahora sí, gente, comenzamos esta última jornada de fase de grupos de la Champions de las Canicas. Como siempre, vamos a ir haciendo un repaso de todos los grupos, de cómo están, para ver qué equipos están luchando para esos octavos de final. Comenzamos con el grupo A. El grupo A, donde tenemos el primero al Rangers con 10 puntos, el segundo el Liverpool con 9 puntos, el tercero el Ajax con 7 puntos y el cuarto el Nápoles con 2 puntos. En este grupo A, los que se están jugando todo es el Rangers, que bueno, aunque tiene 10 puntos, luego por diferencia de goles podría meterse en problemas. Rangers, Liverpool y Ajax. Hoy vamos a tener dos enfrentamientos en este grupo increíbles, donde se va a decidir. Y no espero más, vamos a empezar con el primero, que es el Liverpool-Nápoles. Un Liverpool que necesita los 3 puntos y un Nápoles que ya no se juega nada y que veremos si fastidia a este Liverpool. En esta ocasión el Nápoles irá de color azul. Pues mucha suerte a los dos. 3, 2, 1... Resultado bastante abultado este primer enfrentamiento, Liverpool 3, Nápoles 1. De momento el Liverpool va primero de grupo y vamos a ver ahora sí quién pasa entre el Rangers y el Ajax. En esta ocasión el Rangers irá de color azul. Pues mucha suerte a los dos. 3, 2, 1. Pues partidazo el que hemos visto aquí, al final un empate, empate a uno, reparto de puntos y ya tenemos los dos primeros clasificados para octavos de final del grupo A, en el que tenemos al Liverpool y al Rangers. Continuamos con el grupo B, donde tenemos al primero al Atlético de Madrid con 8 puntos, el segundo el Oporto con 6 puntos, el tercero el Bayer Leverkusen con 5 puntos y el Brujas el cuarto con 5 puntos. Pues un grupo en el que nada está decidido, en el que todos están en la lucha y bueno, tienen ventaja el Atlético de Madrid y el Oporto, que tienen más puntos, que si ganan, pues bueno, serán los clasificados. Pero si pierden, cuidado con los otros. Vamos a empezar en este grupo B con el primer enfrentamiento en Leverkusen contra el Club Brujas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. El Brujas irá de color azul. Suerte a los dos. 3, 2, 1. Bueno, pues este partido se lo lleva el Leverkusen por 2-1. Y bueno, se pone ahí muy favorito para pasar a octavos de final. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el siguiente enfrentamiento. Y este enfrentamiento es entre el Oporto y el Atlético de Madrid, los dos primeros. Y bueno, pues aquí el que pierda se irá a casa. El empate no le vale al Oporto. Así es que vamos a ver por qué esto está interesante. El Atlético de Madrid irá de color azul. Suerte a los dos. 3, 2, 1.
1. Pues al final del partido se lo llevó el Atlético de Madrid por 0-1 y ya tenemos también los dos representantes del grupo B que pasan a octavos de final, Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen. Continuamos con el grupo C. Primero Barcelona con 9 puntos, segundo Inter con 5 puntos, tercero el Bayern de Múnich con 5 puntos. Y el cuarto, el Victoria Pilsen con 4 puntos. Un grupo en el que el Barcelona ya está clasificado y que se lo van a jugar entre los restantes Bayern de Múnich, Inter y Victoria Pilsen. En este primer enfrentamiento de grupo se van a enfrentar dos que se lo están jugando, Bayern de Múnich, Inter. En esta ocasión el Inter irá de color azul. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Mucha suerte a los dos. 3, 2, 1... Esto es totalmente inesperado. Bayern de Múnich 1, Inter 1. Los dos se ponen con 6 puntos. Y hay que ver qué es lo que ocurre con el siguiente partido entre el Victoria Pilsen y el Barça. Si el Victoria Pilsen gana, se clasifica para octavos de final junto a Barça. Vamos a ver si lo tienen esto hablado. El Barça irá de color azul. Suerte los dos. 3, 2, 1... El Barcelona no da opción al Victoria y gana por 3-0. El Barça ya clasificado. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí en este grupo? Pues que tenemos al Inter y al Bayern empatados a puntos con 6. Hay que mirar la diferencia de goles entre los dos y como podemos comprobar, el Inter tiene 6 goles a favor, 6 en contra, por tanto la diferencia sería 0. Y el Bayern de Múnich, en cambio, tiene 4 goles a favor, 5 en contra, por tanto está en menos 1. Por tanto, el grupo C, los dos equipos que pasan a octavos de final, es el FC Barcelona y el Inter de Milán. Continuamos con el grupo D. Este grupo D, que está primero el Tottenham con 13 puntos, segundo, Marsella con 5 puntos. Tercero, el Sporting de Portugal con 5 puntos. Y el cuarto, el Eintracht de Frankfurt con 3 puntos. Un Marsella que se lo está jugando todo para poder pasar a octavos y que va a tener un rival un poco complicado, ya que este Tottenham está haciendo las cosas muy bien, clasificado ya desde hace bastantes jornadas con 13 puntos. Así es que vamos a ver qué es lo que ocurre en este partido. El Tottenham irá de color azul. Suerte a los dos. 3, 2, 1. Pues el Marsella hace los deberes. Se lleva los 3 puntos por 1-0. Y hay que esperar al siguiente encuentro a ver qué es lo que ocurre. El segundo enfrentamiento de este grupo se va a enfrentar el Sporting de Portugal contra el Eintracht de Frankfurt, que con el resultado anterior pues el Eintracht queda fuera y solamente le vale al Sporting ganar. Así es que vamos a ver por qué promete también este enfrentamiento. En esta ocasión el Sporting de Portugal irá de color azul. Mucha suerte a los dos. 3, 2, 1... Pues el Sporting de Portugal
es que en el grupo D los dos equipos que pasan a octavos de final sean el Tottenham y el Olympique de Marsella. Continuamos con el grupo E. El primero, el Dinamo de Zagreb con 11 puntos. El Chelsea segundo con 9 puntos. El tercero, el Salzburgo con 4 puntos. Y el cuarto, el Milan con 2 puntos. Pues un grupo en el que está todo decidido. Es un partido simplemente, pues, de preparatoria, se podría decir. Porque están clasificados ya el Dinamo de Zagreb y el Chelsea. Aún así, vamos a ver estos dos partidos de jornada que tenemos en este grupo, donde se enfrenta el Chelsea contra el Dinamo de Zagreb. Dos equipos que están, de hecho, los dos que se han clasificado. Vamos a ver quién pasa como primero y como segundo. El Chelsea, color azul. Suerte a los dos. 3, 2, 1. El Chelsea golpea por 2-1 y pasa como primero de grupo. Vamos a ver el siguiente enfrentamiento. Partido en el que se enfrentan el Milan y el Salzburgo. Un partido, pues, simplemente para preparar para futuros enfrentamientos. Y vamos a ver quién se lleva este partido. El Salzburgo irá de color azul. Suerte a los dos. 3, 2, 1. Nada del otro mundo, reparto de puntos 1-1. Y el siguiente enfrentamiento del grupo, el Shakhtar Donetsk contra el Letbid, dos equipos que no han podido llegar a octavos y que seguramente quieran dejar buen sabor de boca a sus aficionados. En esta ocasión el Letbid irá de color azul. Suerte a los dos. 3, 2, 1. Shakhtar Donetsk 0, Leipzig 1. Continuamos con el grupo G. Primero el Sevilla con 13 puntos. Segundo Manchester City con 7 puntos. El tercero Borussia de Dortmund con 6 puntos. Y el Copenhague cuarto con 1 punto. Pues un grupo en el que el Sevilla ya está clasificado para esos octavos de final y que se lo van a llevar el Manchester City o el Dortmund. Uno de los dos pasará a octavos de final. En principio el City lo tiene más fácil porque ganando su partido pues está clasificado. Pero el Dortmund querrá meterle presión en este enfrentamiento donde van a enfrentarse el Copenhague contra el Borussia de Dortmund. Va a intentar llevarse los 3 puntos el Dortmund antes que el City. Así es que veremos si le pasa la presión al Manchester City. El Dortmund irá de color amarillo. Pues mucha suerte a los dos. 3, 2, 1.
pues el Borussia de Dortmund no pudo, se quedó en la orilla, empate a dos, reparto de puntos, y con esto pues automáticamente el City está clasificado por la diferencia de goles. Aún así se van a enfrentar este Manchester City contra el Sevilla, dos equipos que ya están en octavos de final y que querrán ver el nivel que tienen para la siguiente fase. Vamos a ver qué ocurre. El Manchester City color azul. Suerte a los dos, 3, 2, 1. Pues el Manchester City hizo sus deberes, gana 2-0 y pasan estos dos equipos a octavos de final. Grupo H. Primero el Maccabi con 8 puntos. Segundo Juventus con 7 puntos. Tercero Benfica con 6 puntos. Y el PSG cuarto con 5 puntos. Es el grupo que más igualado está. Y que veremos si todos pueden aguantar esa presión para poder pasar a octavos de final. Empezamos con un pedazo de enfrentamiento. La Juventus contra el PSG. Dos equipos que si quieren estar octavos, pues los dos tienen que ganar, no le vale el empate. Así es que vamos a ver qué es lo que ocurre. El PSG irá de color azul. Suerte a los dos, 3, 2, 1. El PSG se lleva esos 3 puntos. Tiene que esperar a ver qué hacen en el siguiente enfrentamiento, pero de momento la Juventus dice adiós a esos octavos y el PSG a esperar. Y último enfrentamiento, el Maccabi contra el Benfica. Lo mismo, dos equipos que si ganan pasan octavos. Así es que vamos a ver qué es lo que ocurre. El Benfica irá de color azul. Suerte a los dos, 3, 2, 1. Señoras y señores, Maccabi 0, Benfica 1, lo que le hace estar en octavos de final. Y tenemos un empate entre el Maccabi y el PSG con 8 puntos. Pero como vemos, el Maccabi tendría 4 goles a favor, 4 en contra, por tanto 0. Y el PSG tendría 2 a favor y 5 en contra, por tanto menos 3. Lo que significa que el Maccabi pasa a octavos de final junto al Benfica. Bueno gente, pues espectacular fase de grupos de la Champions de las Canicas. Para lo siguiente lo que haremos será un sorteo, ¿vale? Un vídeo con un sorteo de todos estos equipos que han pasado para ver quién se va a enfrentar contra quién. En el campo de fútbol lo vamos a poner nuevo. Intentaré poner también el logo de la Champions para que se vea. Y bueno, vamos a hacer algunas pequeñas mejoras, ¿vale? Seguramente ponga alguna imagen de lo que es las montañas rusas, ¿no? Para que las veáis cómo caen las canicas y eso. Así es que se vienen también unos vídeos muy chulos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.